Muy buenos días, 10 minutos sobre las 9 de la mañana y nosotros comenzamos ya la semana en Radio Buñol con esta nueva edición del magazine matinal Buenos Días Buñol de hoy lunes 14 de agosto. En esta primera parte del magazine saluda a Raúl Martínez, un placer como siempre estar con vosotros y recordamos que vamos a hacer el repaso de la actualidad a través de los titulares de las principales publicaciones de nuestro país. Antes de comenzar, también recordamos que nuestro teléfono de antena estará abierto para cualquier opinión que nos queráis decir sobre el tema. Como siempre, pida identificación y desde el respeto. Dicho esto, comenzamos ya con esa lectura de titulares y lo hacemos con los diarios de tirada nacional. Vamos con El País. Nos ofrecen retratos de mujeres contra la moral victoriana y en cuanto a fútbol dicen Mbappé se abre a continuar en París con condiciones. Y al titular de la portada nos cuenta los daños de la crisis climática amenazan con multiplicarse. La subida de temperaturas implica riesgos para sectores estratégicos como el turismo, la agricultura, la energía, la salud y el patrimonio cultural. En la foto de la portada vemos una ambulancia con migrantes que están siendo atendidos y dice hospitalizados 22 migrantes que llegaron en Cayuco. Abajo dicen el incendio forestal más veloz y mortífero. Solo dos de los 93 muertos en los fuegos de Hawái han sido identificados. A la derecha, la negociación por la mesa de Congreso anticipa una tensa investidura. Polonia reforzará su frontera por temor a los mercenarios de Wagner. Fuga de jóvenes en Ucrania para esquivar el reclutamiento. Y por último, las huelgas caen en picado tras el acuerdo salarial. Vamos ahora con el diario ABC. Dice en portada, representar a mi país ha sido un privilegio. Pau Gasol hace historia y se convierte en el primer jugador español para que accede al club de las grandes figuras del baloncesto, el salón de la fama de la NBA. Y vemos al jugador pues en un atril pues como agradeciendo ese título. El título de la portada nos cuenta, las 65.000 familias afectadas por los recortes a las renovables acuden al defensor del pueblo. Piden el mismo trato que los inversores extranjeros a los que los arbitrajes internacionales han dado la razón y podrán ser indemnizados. Vamos ahora al diario El Mundo, dicen Eva Amaral, descamisada por las mujeres y contra la censura en el Festival Sonorama Rivera. En cuanto a fútbol, el Barça se estrella en el muro del Getafe tras jugar con 10 durante 70 minutos por la expulsión de Rapiña. Ya en la portada nos cuentan, CC tiende puentes al PNV sin descartar investir a Feijó. El presidente de Canario, Fernando Clavijo, plantea que la formación nacionalista presida el Congreso. Se muestra dispuesto a negociar con el Partido Popular, pero afirma tener una buena relación con el PSOE. Yolanda Díaz se da al pulpo y llama a hacer más por un pacto. Y vamos a Yolanda Díaz, bueno, pues supongo que en un acto de campaña o algo de eso, pues comiendo pulpo a la gallega de este tan famoso. Abajo dice, Rusia pone en la mirilla a las ONG, reporteros y miembros de la ONU. Desde hace semanas bombardea selectivamente hoteles y restaurantes usados por prensa extranjera, diplomáticos y trabajadores humanitarios. A la derecha, radiografía del nuevo Congreso, 3 juristas por cada economista. El paro se instala en el sur, 16,8%, mientras el norte remonta con el 8,6%. Y los abogados de Sancho piden que siga aislado e insisten en que no actúe solo. Vamos ahora con La Vanguardia. La negociación para la mesa del Congreso se le complica al PSOE. ERC añade condiciones políticas para dar su apoyo a los socialistas, mientras la izquierda rechaza ceder la presidencia al PNV. En la foto de portada pues vemos una foto de varios jugadores en el campo y dice Liga Nueva, el tropiezo de siempre. Abajo, Macron encara un verano con múltiples frentes abiertos.
Y Barbie, nuevo símbolo feminista, la película intenta dejar atrás el sexismo asociado a la célebre muñeca de Mattel. A la derecha nos dicen, la ley de vivienda atrae menos oferta de pisos de alquiler y más caros. 200.000 mayores no tienen con quién hablar. En cuanto a cine, actrices que se ponen detrás de la cámara. Y la emotiva consagración de Pau Gasol. Vamos ahora con el diario La Razón. Dice, ¿dónde habitan los mitos? Y vemos una foto de Pau Gasol en esa celebración. También dice, las líneas rojas del Tribunal Constitucional impiden que Sánchez acepte el referéndum independentista. El Constitucional ha reiterado en respuesta al 9N y al 1 de octubre que el pueblo catalán no es soberano para decidir sobre la separación. ERC echa el freno y encarece su voto al PSOE a 4 días de constituir el Congreso. El periodista Cristian Zurita reemplaza a Villavicencio como candidato presidencial. España gana poco más de 6.600 empleos al mes y los discontinuos son 659.000. Y en cuanto a La Razón de Verano, nos da varios titulares. Más gordos que romanos, lo que le debe la cultura europea a los bárbaros. La era de los subtítulos, cada vez más personas los erigen hasta con el propio idioma de audio. Las redes sociales se ceban con la belleza, porque a unas mujeres sí y a otras no. Y por último, Luis Fonsi dice, los españoles tienen más claro qué es la calidad de vida que los americanos. Pasamos a la información deportiva y lo hacemos con el diario Marca. Dicen Militao, otro cruzado roto. Ya en la portada dice Mbappé cambia el juego, se reincorpora a la plantilla del PSG como uno más y ya no se descarta la renovación. El Madrid no se da por señalado. El club francés construye su proyecto para Kylian. Y vemos una foto pues del jugador pasando en un túnel de jugadores. Dicen también, Bellingham sorprende por su rápida adaptación y Kepa, el Bayern lo asume, ya ha elegido el Madrid. A la derecha, el Barça se desquicia en Getafe. El Atlético entra en escena en cuanto... A ver... Aitana Bonmatí dice, no tengo que dar explicaciones a nadie, declara. También dice, en España ofrece una gran imagen pese a la derrota. Y Pau Gasol, legendario. Vamos ahora con el diario AS, dice Bordalás desquicia a Xavi. Rapiña y Mata son expulsados en un partido tremendamente tenso. El técnico azulgrana también vio la roja por sus protestas. El titular de la portada dice Militao se pierde la temporada tras romperse el ligamento cruzado anterior. En la misma lesión sufrida por Courtois 2 días antes y Güler también debe operarse. Y vemos una foto al jugador pues en ese momento de la lesión. Otro drama, dicen. Abajo dicen Griezmann lidera el debut, Morata posible socio del francés en ataque. España es campeona tras batir a Dinamarca 28-23. Pau Gasol aún más grande, es el primer jugador español en el selecto club. Y 88-98, sobró el último cuarto. Los de Scariolo resisten hasta el final. Vamos ahora a Mundo Deportivo. Es una vergüenza. Al árbitro se le fue el partido, permiten todo al rival y nosotros sí nos pitan. Xavi explota tras el empate en Getafe donde el técnico y Rapiña vieron la roja y el VAR obvió un penalti en el descuento. Abajo dicen el Barça no renuncia a Neymar. Con el ok del jugador, el club intenta retrasar su marcha al Hilal. De prosperar sería un año culé e iría después 3 años a Arabia Saudí. A la derecha, Mbappé abierto a renovar, Militao como Courtois o KO para toda la temporada. En cuanto al Atlético Granada a las 9:30, estreno con ambición para los de Simeone. Albacete Español 1-1, el Español deja escapar la victoria en el descuento. Básquet de Pau Gasol ya es leyenda en el Salón de la Fama.
y en balonmano España oro mundial sub-19 por primera vez. Pasamos ahora al diario Sport, dice: batalla sin premio. El Barça no pudo pasar el empate en su estreno ante un Getafe que jugó con extrema dureza. La crispación acabó con las expulsiones de Rapiña y Xavi y un penalti polémico no pitado sobre Araujo en el descuento. Xavi carga con dureza contra el arbitraje: esto no ha sido un partido, el producto es una vergüenza. La mano es inventada y no ha pitado penalti. Abajo dicen: el Barça aprieta para atraer a Neymar. El PSG perdona a Mbappé. Militao cao toda la temporada. Y por último, el Español se estrena en segunda con un pobre empate. Vamos ahora con el diario Superdeporte. Dice en Día Capo: a falta de fichajes, el recital con gol del Pizjuán confirma su nuevo rol dentro y fuera del campo. Dicen también: Villarreal, Club de Fútbol 1, el Betis 2. Jarro de agua fría con el gol de William José en el minuto 96. En cuanto a Levante, el próximo fichaje será Valle, lateral zurdo del Barça B. En cuanto a fútbol, el PSG empaqueta a Neymar y Mancini dimite en la Azurra, creo que pone. También dicen: España 88, Estados Unidos 98. En cuanto a baloncesto, los de Scariolo dieron la cara hasta el último cuarto. También hacen una encuesta: ¿crees que el Valencia Club de Fútbol va a fichar lo que queda de mercado? Vamos ahora a la información económica y lo hacemos con el diario 5 Días. En primer lugar, destacan tres pequeños titulares: mujeres fotógrafas como señoros en la era victoriana, cerámica catalana para las fachadas y tumbas con vistas, grandes historias que empiezan por el final. El titular de la portada ya nos cuenta: España acelera para atraer inversión de Tesla, Stellantis y el gigante chino BYD. Compite con Francia, Alemania o Portugal para quedarse con factorías y proyectos de grandes marcas. El paso del coche de combustión al eléctrico dispara las iniciativas y la pelea por captarlas. Los flancos económicos para engrasar un pacto con PNV, ERC y Junts. Las demandas de los partidos nacionalistas van de la alta velocidad a la seguridad social. EIDF suspensión y suspende 122 días sin cotizar. A la derecha, ola de dividendos después del verano en casi un tercio del euro Stoxx 50. Las farmacéuticas dan el sorpaso al automóvil como mayor exportador. Telefónica reduce su operativa financiera a mínimos por los tipos. Y sentencias laborales con segunda lectura. El diario Expansión dice: ofensiva de BBVA en banca de inversión. Así es el salario medio de los españoles por provincias, también destacan. Las compras farmacéuticas crecen un 22%, impulsadas por Pfizer. Dos españolas al frente del BEI y el MUS. Colonial, Merlin y LAR cae el valor de los activos por el alza de divos. Y por último, Colnex y American Tower planean crear su propia patronal. Vamos ahora con el economista.es. Dice: la Liga se aprieta el cinturón, los clubes gastan un 40% menos en fichajes. En ecomotor.es, MG4X Power, un eléctrico prestacional y económico. Y en cuanto a evasión, dicen: Ginette llega con su mítico Soy Rebelde a El Escorial. Titular de la portada nos cuenta: el verano deja a 28.000 fijos discontinuos inactivos cada día. La volatilidad afecta al 60% de los afiliados con ese tipo de contrato indefinido. Los alimentos suben un 11% con respecto al pasado julio. Abajo dice: ¿qué valores se repiten en los fondos globales más rentables?
en qué compañías internacionales coinciden los gestores de los productos con mayor rentabilidad anualizada a 5 años. Ryanair, Sodexo y Amadeus entre las firmas favoritas en turismo, y Brasil y China abren la ruta mundial de bajada de tipos. Abajo dicen los españoles son infieles a su banco y la mitad opera con varios. Los clientes con varias entidades suben del 35 al 49% desde el COVID. Día reduce deuda en un 23% tras vender tiendas al campo. El gobierno propondrá a Nadia Calviño para que presida el BEI. Vamos ahora con los diarios autonómicos. El diario El Levante dice: el anuncio del gordo de la lotería de Navidad más valenciano que nunca. Daniel Sancho se gastó 40 euros en un cuchillo de carnicero y productos de limpieza. En la portada nos cuentan: los fallos en las plazas de educación provocan una ola de reclamaciones. Los sindicatos insisten en que los errores no van a afectar el inicio escolar, pero defienden que los docentes podrán reclamar a la administración el prejuicio económico que les supone la asignación errónea de plaza. En la portada vemos una foto pues de un festival de música y dice: el Medusa resurge con Guetta como broche a su mejor edición. Abajo, el pacto de Partido Popular y Vox altera las alianzas territoriales de la Generalitat. Reportaje: la condena de los valencianos presos en el extranjero. Dos detenidos por matar a un hombre en Valencia. Lorta: la gran oferta educativa dispara la construcción de residencias universitarias. En cuanto a economía, el empleo en el campo sufre la mayor caída en la Comunidad Valenciana en una década. Vamos ahora con las provincias, dice: en el legado de Paquito el Chocolatero. Los descendientes del autor han reclamado durante décadas los derechos de una de las piezas más interpretadas del mundo. De la granja al coche, la digestión de la basura. El titular de la portada ya nos cuenta: la ruta del Mediterráneo se reactiva tras llegar más pateras a la comunidad. Una treintena de inmigrantes son rescatados en dos embarcaciones localizadas en Sabia y Villajoyosa. La Ijun de Esperanza a fracaso. El regreso de la mano derecha del IM se vio como un cambio de rumbo en el Valencia, que no se ha dado. El Chelsea piensa que en Marsdale tras la salida de Kepa en el Real Madrid. Pau Gasol ya forma parte del Salón de la Fama de baloncesto. Y a la foto de la portada vemos un montón de gente en la playa bañándose y dice: baño tropical, la alta temperatura atrae a las especies invasoras e intensificará las lluvias. Muere un hombre tras recibir un puñetazo en un local de La Plata. Cucarachas y mosquitos y chinches, el calor favorece la proliferación de insectos en la ciudad. Alerta por los fuegos en la Dehesa y la Devesa y la Albufera. Y por último, ¿cuántos asesores puede nombrar el Consejo? Vamos ahora con los diarios locales y comarcales. Comenzamos con Hoy un clic. Dice: las reinas del mantón y la representante de la artística de Buñol deslumbran en su presentación. Ofrecen varias imágenes. En marcha los torneos de deportes de raqueta en Buñol. Casa Bautista inaugura su casa rural, La Traviata, en Buñol. Y la Asociación de Comerciantes organiza el concurso El mejor tomate de la olla de Buñol Chiva. Y por último vamos con Tu Comarca. Ofrecen una videoentrevista. El concejal de Feria, Fiestas y Tomatina de Buñol, Sergio Galarza, adelanta las novedades de los festejos que esta semana se inician en la localidad. También ofrecen una entrevista a Javier Tarín Calvo, concejal de Fiestas de Chiva. La salida del toro lo representa todo. Ese momento lo han vivido miles de chivanos durante siglos, declara. Y también ofrecen entrevista a Celeste Agustina García. Ser reina de la Feria y Fiestas de Buñol siempre ha sido un sueño para mí. Y con esta lectura de los diarios locales y comarcales ponemos punto y final a esta primera parte de del magazine Buenos Días Buñol, dedicado a la actualidad. Y recordamos que en unos momentos estamos de vuelta con una nueva edición de las canciones dedicadas. No te la pierdas.